El lunes 22 se ha recibido aquí en la alcaldía a moradores de la comunidad de Cedro Pugro. Realmente están preocupados y nosotros también, porque no podemos atenderles con el lastrado de la vía que iniciamos ya, pues el rodillo sigue dañado. Avanzamos a detectar, es una bomba que se ha averiado ya por su uso, pues se ha desgastado y eso hay que importar. Y la importación mínimo nos toma siquiera unos 15 a 20 días. Entonces, si pasamos una semana para detectar el fallo y más 15 a 20 días más, yo creo que se va a ir todo este mes para arreglar el rodillo. También estaban los moradores de Corazón de Lenta solicitando se señalice la vía, que nos apoye con la, que le apoyemos con la señalización de la vía, por cuanto los es una vía de alto tráfico y corren peligro los niños de la escuela, y ha habido muchos accidentes ahí en la Loma de Lenta. Entonces están pidiendo que a través de la unidad de tránsito la apoyemos con la señalización de las vías y la limpieza de las veredas, porque están utilizando también para la venta de productos, entonces los niños y personas mayores tienen que andar por la calle. El miércoles 24 acudí a la entrega de obras. Se han realizado algunas obras en la casa del adulto mayor. Están ya colocados los pasamanos. Realmente hemos demorado un poquito, pero por fin el contratista ha cumplido y se ha colocado ya los pasamanos para seguridad de los mayorcitos, ¿no? Que no vaya a causarse algún accidente. En la cooperativa Lenta se ha entregado también ya la casa comunal. Han dejado un presupuesto de 5.665,58 centavos para dar un mejoramiento y mantenimiento de la casa. También acudí a la escuelita especial, ahí se está construyendo una aula hogar, eso nos han pedido para este nuevo año, que se construya una aulita hogar. El municipio está también apoyando en este tema, en la casita de los niños especiales.